qué temón, amigo. Qué temón, digo. Debes volver. Y eso que es lunes. Y eso que es lunes, digo, eso es para un viernes. No, yo ya he sido largo. Olvidá. Vamos a poner día. Ya fue, ¿no? Qué culiada. Amor, amor, debes volver. ¡Esa! Hola, hola, amiguito, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva joyita de observaciones diarias de tu canal MacMic Motoblog. Como todos los lunes, la sana costumbre. La hacía re larga. Bienvenido, amiguitos, y sin nada más que decir, arrancamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me hizo pija, boludo! ¡Ay, no sé si se llegó a ver! ¡Ay, la cajeta, boludo! ¡Ay, mis rodillas, mis rodillas, mis rodillas! ¡Ay, me tiro un costado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Puta madre, abuela! ¡Ah, no! Me hizo mierda, boludo. Igual prefiero que me la dé a mí y no a la moto, boludo. Ahí lo tenés, al pelotudo. Mirá lo enfermo que soy. ¡Ah, me hizo mierda! Me hizo mierda, boludo. Ahora me tiro acá un costado. No sé qué era, boludo. Se sintió un pedazo de plástico. Oh, acá me la dio, boludo. No, no le pegó a la moto. Justo... ¡Ay, no, 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 no! Me la dio acá justo en el filo de la rótula. Ah, oh, bueno, después cuando lleguemos allá me fijo si me lastimó. Por eso la importancia de andar siempre con ropa que sea para la moto, ¿no? Con protecciones y todo eso. Así como la zapatilla, casco, campera. Entre pantalón y campera, olvídate, campera. Viste que vienen rodillera también. No necesitas exclusivamente el pantalón, sino las protecciones nada más. Vienen codera, rodillera. Te compras eso y ya está. ¿Qué pasó acá con el amiguito? ¿Todo bien? No, muchacho se quedó el auto. Dale. Ya me parecía, viste, ya veo que le habían robado la moto o algo, boludo. Ah, acá está el amiguito. Qué tipo pelotudo. Dale, cuerno. ¡Policía! Había dos reesposados, ¿eh? Mal. Uf. Todos con el papelito. ¡Ah! ¿Cómo estamos, amiguito? A ver, acá también. Sí, 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 sí. Todos con el papelito. Vas a perder, amiguito, mirá. Uno por uno. Se caminaron toda la avenida, literal. ¿Acá también o no? También, atrás. Le pegaron el papelito atrás. No, todos, amiguito, todos. No se salvó uno solo. Uy, qué cara de verga que son estos que se mandan en rojo, boludo. Y arriba la gente gritando, boludo. Uy, lo que es la rueda de esta Roadster. No tiene ni dibujo, amiguito, ya.
¿qué onda? ¿Por qué está todo cortado? Ah, porque no salía ahora la caravana de los hinchas que van a Córdoba. Creo que esa era. Pero qué hinchada va acá. A ver, wow, son una banda de colectivo, Estudiante o San Lorenzo, no llego a ver bien. Ah, van camisetas de todo tipo, amigo. Pero, ¿qué onda? Son una banda de micro, Oh, son un montón, boludo. ¡Huesa! ¿Qué pasó ahí? Eso no se vale, Se volvió en contramano el chabón. No sé si todo el coche estaba rumbrido o es una pintura de ese estilo, así tipo oxidado. Para mí que no era ninguna pintura, ¿Vos sos Magni? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, está hermosa la cava. Sí, quedó linda, quedó linda. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. ¿Cómo va, señora? Mirá, Magmix. Sí, ¿todo bien, amigo? Bien, papá, ¿vos? Bien. Yo le digo, si lo llevaba un día en la calle, decirle mi no, porque el otro día vi que vos estabas en Flores. Sí. Y había una pita que te decía, mi no es fanático tuyo, te decía. Ah, claro. Sí. Te quería ir con vos esa, Todo bien, tranqui. Mire, aquí está gente. ¿Van a salir ahora? ¿Sí? Sí. Justo ayer te estaban moviendo los videos tuyos. Sí. Estábamos de risa. ¿Grabando? Estoy grabando. Un saludo para el canal entonces. Ahí está. Qué genio, boludo. ¿Grabando o no? Grabando. Esa. Va a salir ahora. Vamos. Nos vemos. Qué grande. Qué grande, amigo. ¿Te una jodita, amigo? Dale. Mi papá, aquí te conozco. Qué grande, genio. ¿Saludito para alguien? Para Camila, para mi novia. ¿Tu chica? Camila. Qué grande. Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Aquí te conozco, es una gran persona, un ejemplo. Síganlo, papá. Magmi siempre. Qué grande, amiguito. Nos vemos, cuídate. Uy, mirá cómo nos vinieron a buscar, No, ¿qué pasó con estos? ¿Todo para allá? ¡Wow! Amigo, ¿qué onda con este operativo? ¿Esto es legal? ¿Hacer todo esto? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Con la documentación les voy a pedir la licencia, la cédula y el seguro. Bueno, nice. Estos tres para vos. Estos para mí. ¿Qué onda esto? ¿Se puede hacer esto, amiguito? ¿Cortar todo el tránsito y parar así absolutamente todo? Porque... No, mira. Sí, ahora te estoy buscando. Ah, ok. Mira, ¿qué hace en medio de la avenida? No, qué peligro. Claro, justo pararon al chabón también. ¿Te pidieron la documentación? Sí, ahí estoy buscando. Ahí te paso el seguro, ¿sí? ¿Vos lo tenés pólica de celular? Sí. Yo no sé si... ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer? ¿Qué onda? No, el seguro de todo. Perfecto. ¿La documentación a quién te la entregaste? A la señorita. Ok. El seguro. Perfecto. ¿La documentación la entregaste ya? Maciel, el único. Ya sé, único.
tu seguro? ¿Lo mostraste? Sí, se lo mostré a tu compañera. Perfecto, muchas gracias por cooperar. Dale. Ahí está el amigo que... Gracias, buen día. El poli estaba yendo a laburar, creo. Y al amigo lo hicieron volver. ¿Cómo estás? ¿Ya te pidieron los documentos? Sí, ya está, ya está. Ok, ¿este está acá? ¿Me permitís los documentos? ¿Otra vez? ¿Quién te los pidió? Ella. No te notaron. Ah, bueno, ahí te doy de nuevo. Perdón. ¿La licencia también? Sí, me pidieron todo. Gracias. Bueno, amiguitos, cobramos todo junto, ¿eh? Qué culiao, boludo. Yo, para mí está mal la secuencia esta, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, pero detener todo el tránsito para agarrar las motos que venimos hasta el último carril del lado izquierdo. ¿El seguro ya se lo expidió? Sí. ¿Querés que te lo muestre? Sí, por favor. Dale. Perfecto, caballero, podés retirarse que te da buena tarde. Dale, gracias. Sí. El chabón se tomaba todo su tiempo. Hasta luego. Esto es una cacería, amiguitos. Literal, es una cacería. Hoy salieron a cazar motos. Qué peligro, amigo. Yo la verdad que respeto mucho cuando hacen los controles de tránsito, porque está bien. Para mí está perfecto que hagan control. Y aquellos que no tienen documentación o estén en falta, para mí está bien que los infraccione o no sé. Lo que tenga que suceder o lo que diga la ley, ¿no? Para mí está perfecto. Los leo en la cajita de comentarios, amiguitos. No sé qué opinan. No sé si ya les pasó alguna vez. A veces sí se cruza en un carril para elegir una moto y decir vos vení, pero de detener todo el tránsito, no, nunca me pasó. Bien, tranqui. Genial, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que anden bien. Nos vemos, amigo. Ay, una abeja. Que no me pique nada más. Ay. Bueno, se fue para adelante. Uf. Con el pucho en la boca. Miren esto, amiguitos. Ya de un principio, ir con una menor, con un menor, ya no se puede. E ir por la banquina, mucho menos porque te van a pasar rejugado mal. No lo hagan, no lo hagan. Rejugado el amiguito, rejugado.